Muy buenas tardes, señores y señoras legisladoras. Con mucha alegría y orgullo podemos decir que este 2018 quedará inscrito en la historia deportiva en México como uno de los más exitosos. La delegación mexicana siempre ha tenido una muy destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias a su esfuerzo y dedicación, siempre ha ocupado los primeros lugares. Este año destaca su participación, ya que en esta edición los atletas mexicanos lograron obtener un total de 341 medallas, ocupando el primer lugar en el medallero. Estos triunfos son fruto de su esfuerzo, dedicación y sacrificio, y son motivo de orgullo para todos los mexicanos. Un total de 675 deportistas obtuvieron 132 medallas de oro, 118 medallas de plata y 91 medallas de bronce. Desde 1926, cuando iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, han transcurrido 23 ediciones, en las cuales siempre se ha incrementado el nivel de competitividad de los atletas mexicanos. Este año, en la sede de Barranquilla, Colombia, se congregaron 37 países de todo el continente americano para competir en 47 disciplinas. De esas 47 disciplinas, México fue líder en 17 de ellas. Los atletas mexicanos impusieron récords centroamericanos como aquellos logrados por Antonio Hernández en halterofilia, Miguel de Lara Ojeda en natación, Patricia Sánchez en los 10.000 metros en atletismo y el equipo conformado por Alison Macías, María Mata, Liliana Ibáñez y Mónica González en la prueba de los 400 por 200 metros en relevo libre femenino. También cabe destacar la honrosa y destacada participación de la deportista Liliana Ibáñez, originaria de Guanajuato, quien consiguió el mayor número de preseas. Obtuvo un total de 9 preseas, de las cuales 5 fueron de oro, 1 fue de plata y 3 fueron de bronce. Otra forma en que los Juegos de Barranquilla 2018 son relevantes para México y su historia deportiva es por el apoyo y preparación de la mujer en el deporte de alto rendimiento. De las 341 medallas, 183 orgullosamente ganadas por mujeres y 136 por hombres, y 22 se ganaron en grupos mixtos. Los atletas mexicanos nos han dado un valioso ejemplo a todos los mexicanos de que con esmero, dedicación, disciplina y trabajo en equipo podemos lograr grandes cosas por nuestra nación. Todos ellos son motivo de orgullo y dignos representantes de México, y desde aquí queremos mandarles nuestro reconocimiento y las gracias por poner el nombre de México en alto. Aún podemos hacer mucho más por el deporte, y ni se diga nuestros deportistas y atletas. La mejor manera de hacerles un reconocimiento es mostrando el apoyo hacia el deporte, fortaleciendo instituciones y brindando apoyo. Con la unión de voluntades entre atletas y autoridades, se le dará un impulso al deporte en México, además de lograr que sea más competitivo y se ganen más medallas. Los atletas mexicanos nos han traído gran alegría y orgullo. Desde aquí queremos hacerles un reconocimiento a todos estos atletas y a sus entrenadores y a sus familias, a su esfuerzo y a sus sacrificios, a su dedicación y a su disciplina. Muchas felicidades por sus éxitos y esperamos que sea el inicio de muchos triunfos para ellos y para esta nación. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, señor diputado.